Profe Alexandra, y hoy vamos a explorar los animales de la selva. ¡Vamos! ¡Acompáñenme a esta aventura! Un lugar especial, lleno de flora, lleno de fauna. La selva es un lugar especial, lleno de vida y de agua silvestre. ¿Qué vemos tras ese árbol? ¡Oh! ¡Es un mono tití! Que le gustan mucho las frutas y le gusta saltar en las ramas. ¿Qué vemos tras ese arbusto? Una serpiente que es muy larga, grande y pesada. ¿Qué vemos nadando por el río? Es un caimán. Es un buen nadador. Tiene una boca y dientes grandes y es un gran cazador. ¿Qué vemos corriendo por la selva? Es un tigre que es fuerte y veloz y muy ágil. ¿Y qué vemos corriendo también por ahí? Un león con dientes afilados y garras muy grandes. Y es un buen cazador. ¿Listo, chicos? ¿Les gustó la exploración por la selva? Ahora les voy a presentar unos amiguitos. Él es el mono tití. ¿Y saben que tiene dientes? ¿Sí saben que es importante cepillarnos los dientes 3 veces al día? Sí. Aquí tenemos nuestro cepillo y nuestra crema. Con ayuda de papá o de mamá, le aplicaremos la crema al cepillito. Y luego deberemos aprender a cepillarnos nuestros dientecitos. La idea es que papito y mamita desde casa nos enseñen esta importante función de cuidarnos nuestra boquita. Ahora les voy a presentar un amigo. Él es el león Mario. ¿Y saben qué les hace falta? Su boquita, sus ojitos y sus orejitas. ¡Vamos a buscarlas! ¿Qué será esto? ¡Una orejita! Vamos a ver qué más hay por aquí. ¡Su naricita! ¡Muy bien! Ahora vamos a ver qué hay por aquí. ¡Otra orejita! ¡Muy bien! ¿Y qué le faltarán? ¡Los ojitos! ¡Muy bien! Vamos a ponerle su otro ojito. ¡Y wow! ¡Miren el león Mario! Y ahora les voy a presentar a Jirafa la Lucía, la cual tiene unos zapaticos. Y nosotros debemos de ayudar a amarrarle estos zapaticos. Desde casa es importante que nuestros papitos nos enseñen a ser un poco más autónomos, a aprendernos a vestir, a ponernos nuestras medias, nuestros saquitos. Y así quedan amarrados los zapaticos. Ahora les voy a presentar al hipopótamo Rafael, el cual tiene un hermoso traje y nosotros le vamos a ayudar a subir su cremallera. Es importante que aprendamos a tener una motricidad mucho mejor. Y miren qué sencillo es. Ahora les voy a presentar al tigre José, el cual tiene una hermosa camisa. Y nosotros vamos a ayudarle a que se coloque y se abotone su camisita. ¡Wow! ¡Miren qué lindo! Así que nosotros también desde casita tenemos que aprender a vestirnos solitos, decirle a papá y a mamá que nos ayude, pero nosotros también ser más autónomos. Y por último les presento a Emanuel el elefante.
el cual tiene una textura en su barriguita y sus piecitos. ¿Qué será lo que pasa y sentimos cuando lo tocamos? Vamos, invitemos a papá y a mamá en casa que nos permitan sentir y tactar algunas texturas. Hola, me llamo Emanuel. Vamos a explorar este cubito de animales. ¿Qué vas a hacer? Cepillar los dientes a mi monito. Le vamos a amontonar la camiseta al tigre. Vamos a poner la carita de león. Sentí la textura del elefante. Me hace leer. ¿Te da cosquillas? Sí. Vamos a subir la cremallera al hipopótamo. Me gustó mucho la actividad. ¡Chao!